Ourense, Ribadeo, Pontevedra, A Coruña, Vigo. Las localidades cambian, pero las imágenes de caos se repiten en los archivos judiciales de toda Galicia. A situación dos arquivos judiciais en Galicia é de colapso total. Non cabe un só papel máis en ningún sitio. A solución, acumular expedientes e documentos en cualquier espacio libre. Os xulgados do penal tiñan moreas de expedientes na propia oficina judicial, nos corredores da oficina judicial, deixando espacios absolutamente insuficientes para evacuar en caso de un incendio. El sindicato CUT denunciará la situación ante el Tribunal Superior de Justiza. Responsabiliza a la Xunta de irregularidades en riesgos laborales, pero también en la custodia de los archivos y la protección de datos. Cualquier trabajador, cualquier ciudadano puede elevarse os procedimentos. Los que están en los corredores, desde luego, no os puede controlar ninguén. En esos expedientes hay datos de carácter íntimo y personal de las personas. Son expedientes que tienen datos de menores, de mujeres víctimas de violencia machista. Preocupa también la situación de los documentos históricos. En el archivo de Ribadeo se están desfaciendo. En el de Ferrol también hay expedientes que se están, del archivo histórico, que se están pudriendo, no se podrán recuperar nunca más. En los juzgados de Lugo se ha nombrado una archivera para reconducir la situación, pero aseguran que no es suficiente. El personal laboral que ayuda a ese archivero además a redistribuir, a gestionar de otra manera los archivos. Los sindicatos piden equipos especializados dedicados en exclusiva al cribado de los archivos judiciales.